Lo primero que querría decir, que no es tanto del sector financiero, es que a mí me parece de verdad indignante las palabras de Pedro Sánchez o de sus ministros, ¿no? Es decir, en el socialismo y el comunismo lo que hay que oír es lo que hacen, no lo que dicen, porque su denominador común es la incoherencia. Es decir, que hable de patriotismo alguien que gobierna gracias a EH Bildu ETA, que gobierne gracias a los golpistas que quieren romper la unidad de España, que hable de patriotismo, de verdad, que es exigir lo contrario de lo que hace. Que hable de justicia tributaria cuando ha hecho una ley para disminuir el delito de malversación, es decir, de robo, de que un funcionario, de que un político robe el dinero de todos los españoles, han disminuido las penas, pero sin embargo quiere que se paguen más impuestos, gracias a lo cual Tito Berni y todos esos diputados socialistas robarán o podrían robar y tener penas inferiores. Pues hombre, es que de verdad que es indignante. Dicho eso, lo que hay que ver son las causas. ¿Qué le pasa a Luxemburgo? Luxemburgo es el hub a nivel mundial más grande de fondos de inversión. El más grande. Ahí está la sede. Mucho más banco, que Suiza, contrariamente mucho, a lo que se piensa. Mucho más que Suiza. Además, tiene la calificación como país triple A, que no la tiene España. Es decir, cuando te van a poner te van a poner la financiación en función del riesgo país, pues si estás en Luxemburgo, a diferencia de que si estás en España, te califican mejor. Máxima solvencia, máxima confianza, máxima credibilidad. Máxima solvencia, máxima. ¿Qué tiene Luxemburgo? Unas relaciones con Estados Unidos espectaculares. Es, vamos, del principal aliado económico de Estados Unidos. ¿Qué facilita? Pues que si alguien quiere entrar en la bolsa americana, en Nueva York, pues lo tiene mucho más fácil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros? Yo he vivido en Estados Unidos, he trabajado allí. ¿Y Estados Unidos qué es lo que considera? Que sus empresas, es también su patria. Entonces, las defiende. Entonces, busca la manera de que esas empresas tengan los mejores mercados, aquí que hemos hecho en España. Pero si es que un funcionario que quiera ir a trabajar a Guipúzcoa, un funcionario que sea de Extremadura, que sea de Madrid, no puede ir, o al menos no puede ir con los niños, porque le obligan a aprender euskera. Sí, luego, la última media hora hablaremos de eso. ¿Qué defensa de los españoles está haciendo este gobierno socialista? Llevamos así, desgraciadamente, años y años y años en el que rompemos el mercado interior. Si alguien, si una multinacional o si una empresa quiere establecer el mismo negocio en las 17 comunidades autónomas diferentes, tiene que contratar a un experto abogado para poder entender las diferentes legislaciones. Es que tenemos unos legisladores, de verdad, que es que dicen, hemos aprobado 158 leyes. Claro, yo me echo las manos a temblar, digo, caray, ya están limitando mis derechos, están limitando mis libertades. ¿Por qué están en huelga los secretarios judiciales? Porque se está judicializando absolutamente todo. Es que si alguien mata a una rata, lo van a poder denunciar. Entonces, este gobierno no está defendiendo al español. Y como no está defendiendo al español, no está defendiendo a las empresas. Si lo que hay que hacer es ver las causas para ver cómo realmente atraemos. Clarísimamente, a mí me duele enormemente que una empresa que es española, que además yo estoy trabajando en Estados Unidos y os digo, las infraestructuras en Estados Unidos son indecentes, están fatal. Es decir, una empresa como Ferrovial ahí puede aportar muchísimo. ¿Qué es lo que está intentando? Entrar en ese mercado. Está intentando entrar en ese mercado. ¿Pero qué pasa? Que el gobierno español, en lugar de ayudarle, pues dice, pasa la bandera de Estados Unidos en un desfile. Zapatero sentado. Pero claro, esa es otra, por cierto, hablar de Zapatero y de Felipe González, que se acaban de nacionalizar dominicanos, igual por tema fiscal. Es decir, a uno le pide. ¿Sí? A uno, sí. Sí, hombre, hace algunos meses. Un día recomendaré. Ese es el patriotismo del que hablaba Sánchez. No, defienden al español de a pie. Y evidentemente no defienden a las empresas. Entonces, desgraciadamente, a mí me duele enormemente. Yo quiero que las empresas españolas sigan siendo españolas, sigan
sigan dando los impuestos en España y sigan creando puestos de trabajo en España. Pero claro, con un gobierno que es como es, que dice, oye, si robamos los políticos, acabamos de reducirnos las penas. Pero eso sí, os aumentamos los impuestos, porque claro, hay que, a lo mejor hay que tener más dinero, Tito Berni y esos diputados que se han ido por ahí, en fin, que ahora veremos quiénes son.